Estamos acá en la Secretaría presenciando un curso de manipulación de alimentos. El mismo se está llevando a cabo para 72 jóvenes que quedaron seleccionados para la empresa que se va a instalar en los próximos días en Merlo. Verdaderamente estamos orgullosos de que, a pesar de la situación económica del país, estas empresas elijan Merlo para instalarse. Y como bien dice el intendente Gustavo Menéndez, alfombra roja al inversor. Así que aquí estamos colaborando con la empresa Mostaza. Barcy Food, que es la empresa franquiciadora, ¿no?, de la marca Mostaza, se acercó en diciembre a nuestro municipio y ahí empezamos las primeras conversaciones, que nos permitió hacer una preselección, y luego la semana pasada hicimos la selección final de los 70 aspirantes, que fueron los que finalmente quedaron, ¿no? Tuvimos un total de 180 personas entrevistadas y el resultado es que hoy 70 jóvenes merlenses empiecen a trabajar a partir de este mes, muchos consiguiendo su primer empleo. La verdad que estamos muy gustosos y orgullosos de que esta empresa haya apostado en Merlo, porque necesitamos darle una solución de trabajo, la verdad que a los jóvenes merlenses, que muchos tienen sería su primer empleo. Las capacitaciones, y lo que se busca con eso es mano de obra además calificada en Merlo, porque los chicos, si después no pueden seguir trabajando, no quieren seguir trabajando, ya se quedan con el curso de manipulación de alimentos.